infinitas. Así que gracias, Miguel, por lo que estés organizando y comience la sesión. Muchas gracias, profesor Lozano. Pues como en la primera sesión, las personas que van a exponer sus respectivas comunicaciones han sido alumnos tanto del profesor Lozano como del profesor Raico González, y vais a ver también que se repiten, los que también habéis estado en la primera sesión ya, vais a ver que se repiten de nuevo conceptos como frontera, como semiosfera, como cultura definida como memoria no hereditaria de una colectividad. Estos conceptos ya han salido también en clase, tanto en el grado como en el máster. Entonces, de lo que se trata es que os fijéis muy bien cómo ese aparato conceptual sirve para analizar diferentes fenómenos. En este caso, pues vais a ver objetos textuales que pertenecen a estratos de nuestra cultura totalmente dispares. En primer lugar, pues va a tomar la palabra Rodrigo García. Rodrigo es licenciado en comunicación audiovisual por la Universidad de Burgos. Cursó el máster en patrimonio y comunicación en esa misma universidad y actualmente es estudiante de doctorado en humanidades y comunicación también en la Universidad de Burgos. Su tesis está centrada en un análisis semiótico del manga. En concreto, la comunicación que nos trae hoy se titula La frontera entre estilo y género manga. Cuando quieras, gracias. Bueno, muchas gracias. La comunicación que quiero hacer hoy forma parte de un work in progress dentro de un trabajo que está en desarrollo dentro de mi tesis doctoral, donde abordamos la problemática del manga desde diferentes puntos de vista. Yo creo que lo primero que debemos hacer es tratar de definir qué es el manga, ¿no? En un principio, una primera definición nos puede llevar a decir simplemente que son los cómics japoneses, ¿no? Pero vamos a ver cómo enseguida esta definición se nos va a quedar corta. El manga llega a España en los años 90, llega un poquito antes, pero los primeros productos que de verdad tienen impacto son Dragon Ball, en cuanto a anime, primero en Cataluña, luego en el resto de España, además creando un fenómeno fan realmente muy interesante, una comunidad que empieza a compartir materiales, muchas veces caseros, de mala calidad, y que empiezan a compartir estos materiales, y también con Akira, con el cómic de Katsuhiro Tomo, que hace una estrategia combinada muy interesante entre manga y anime de cara al desembarco en la cultura occidental y que busca un público más adulto. Si Dragon Ball impacta sobre todo sobre los adolescentes, más o menos entre 14 y 16 años es cuando el mayor éxito que tiene en un principio, Akira va a buscar un público más adulto, ¿no? Entonces, bueno, en cuanto a la definición de manga, en el año 2001 el diccionario de la Real Academia no recoge ninguna definición al respecto, en el año 2006 en el diccionario esencial tampoco aparece, y hasta el año 2014 no aparece la primera definición en el diccionario de la Real Academia, que nos va a decir en su tercera acepción, que es un cómic de origen japonés, como decíamos, que va a ser la primera definición, género correspondiente al manga, que es una cuestión que iremos tratando, y perteneciente o relativo al manga, y pone los ejemplos de vídeos o estética manga, ¿no? Donde podemos intuir un cierto estilo manga que iremos viendo. Empezamos viendo, por tanto, que el manga aparece definido como un tipo de origen japonés, como un cómic, perdón, de origen japonés, pero que también es un género dentro del cómic, puede ser una estética, un estilo, que deja abierta esa definición más allá del propio medio cómic que podremos ir viendo. En otros lugares de referencia, como pueda ser la enciclopedia Larousse, dedica una gran entrada al cómic japonés en el año 2017, definiéndolo como patrimonio gráfico y artístico considerable, con un estatus excepcional sin equivalente en Occidente. Hace una comparativa con la escuela franco-belga, los cómics americanos, etc. Y sin embargo, a pesar de hacer un amplio recorrido histórico, nombra en un momento el universo manga, pero no se centra en esa parte de la definición. No aborda la posibilidad de un universo manga que vaya más allá de los cómics, simplemente lo nombra, diciendo que existe, pero no hace hincapié en eso.
Si echamos un ojo también a la Wikipedia, el manga es la palabra japonesa para definir las historietas en general. Fuera de Japón se utiliza tanto para las historietas de origen japonés como el estilo de dibujo utilizado en estas. Vemos de nuevo el término estilo dentro de esta definición y nombra también una parte muy importante del mercado editorial de Japón. Motiva múltiples adaptaciones a distintos formatos, series de animación, películas, videojuegos, novelas, etc. Y volvemos a ver esa parte, digamos, que trasciende el medio cómic. Ya en estudios especializados dentro del cómic, Scott McCloud, en su obra Entender el cómic, ni siquiera define el manga, dando por hecho que es todo cómic de origen japonés. Pero, sin embargo, después en su revisión sobre esa obra, en Hacer cómics, subtitulado en España como Secretos narrativos del cómic, el manga y la novela gráfica, ahonda un poco más en esta definición, ¿no? Dice que utiliza la palabra manga para referirse a cómics hechos en Japón y publicados por primera vez en japonés. Podría utilizar el formato manga o estilo manga para describir cómics de otros lugares influidos por Japón, pero por lo que a mí respecta seguirán siendo cómics. Esto dice Scott McCloud en esta obra. Bien, hay dos cuestiones interesantes en esta aproximación por parte de McCloud. Está atisbando ya un estilo manga de nuevo, como estamos diciendo. En otros cómics que insiste en que no son manga, pero que tienen elementos propios del lenguaje japonés. Y, por otro lado, está oponiendo manga a cómic, ¿no? Estamos viendo ya una diferencia entre lo que es manga y lo que es cómic, ¿no? Que va a ser una oposición que nos puede ser muy útil para definirlo. Hay otras obras especializadas, clásicos en el estudio del manga, como Manga, The World of Japanese Comic, de Frederick Schott. Que define el manga desde el punto de vista de la traducción de la palabra, del término, el significado de los ideogramas japoneses, etc. Y señala también que el término manga no se utiliza hasta el siglo XX, pero después hace otra revisión sobre este trabajo, de nuevo al igual que McCloud, y habla ya de productos de inspiración manga. Habla de CDs de música, juguetes, productos de papelería, videojuegos, ¿no? De nuevo vemos cómo el manga va a salir del medio cómic para, digamos, abarcar otra serie de ámbitos. Paul Gravett, otro de los clásicos en el estudio del manga, critica la definición del Oxford Dictionary y aquí introduce una cuestión muy interesante y también lotmaniana. Dice que, sin embargo, dentro de su definición, algunas personas tienen una innegable actitud hacia los cómics y vamos a tratar de poner un poco ese perjuicio en perspectiva. Está hablando, al fin y al cabo, de la actitud ante el signo, de esa actitud de la cultura occidental de cara al cómic manga que tuvo que cambiar antes de poder recibir ese cómic y de poder ser incorporado a la cultura occidental. Tenemos, por tanto, que las definiciones existentes sobre el manga nos van a dejar un campo muy amplio sin definir que va más allá del cómic. Tenemos, por tanto, un problema de límites. ¿Dónde está el manga? ¿Dónde acaba el manga? ¿Qué es el manga? Más allá del cómic y de la animación, que normalmente van unidas, pero tenemos también un problema de actitud ante el signo y del proceso de traducción necesario de un producto que queda fuera de la hemisfera cultural occidental, si podemos hablar en estos términos, y que va a sufrir un proceso de traducción y de filtro antes de ser incorporado a nuestra cultura. Entonces, tenemos que el manga puede ser definido como género o como estilo. Ambos términos, digamos, son difícilmente definibles. En cuanto al estilo, el profesor Lanchoni, que ayer estuvo presente, tiene un artículo al respecto, junto con Umberto Eco, con Cartes Semiotice. No vamos a entrar profundamente en esta definición, pero podemos verlo de dos formas diferentes, ¿no? Podemos verlo como define Yuri Lotman en la estructura del texto artístico, como las elecciones posibles a la hora de construir un texto, es decir, la mano del autor, un estilo personal, por así decirlo, o podemos verlo en la visión que hace Omar Calabrese en la era neobarroca, que toma el ejemplo de Heinrich Wolfing y busca un estilo histórico mucho más general, ¿no? Dice que es la manera específica de operar, de las opciones a través de los polos de las categorías formales de base, la lógica de conjuntos de las opciones posibles y los conjuntos de los modos de tomar forma, elegidos en una determinada época y traducidos en figuras. Tenemos es un problema de punto de vista, al fin y al cabo. Para los japoneses, el manga va a ser únicamente una palabra que va a definir, en principio, el medio cómic. Va a ser una palabra equivalente a cómic.
La cuestión de estilo queda, por tanto, en manos del estilo de los autores. Podemos ver el estilo personal de Otomo, que es el que estamos viendo aquí, el estilo de Tezuka, que es el gran clásico del manga, y que, sin embargo, desde la óptica de nuestra cultura, las diferencias entre estos autores, estos son los diferentes personajes que ha ido creando Tezuka, y estos son el estilo de Otomo, vamos a reducir esas diferencias. Vamos a quedarnos con una serie de rasgos comunes, creando el estilo manga como elemento, como estilo general, y oponiéndolo además a un estilo occidental que nadie hablaría si no es en oposición al estilo manga, ¿no? Es decir, no podemos hablar de una generalidad como estilo occidental si no es en oposición con este estilo manga. Tenemos, por tanto, que el manga puede ser una serie de rasgos estéticos, es decir, que pertenecerían a la forma de la expresión en términos de Genryu. Y esta definición nos abre también la posibilidad de esa existencia más allá del medio cómic, de que podamos incorporar el estilo manga a otra serie de productos. Podemos poner como ejemplo el movimiento Superflat de Takashi Murakami, que hace pintura, hace escultura, colaboraciones en videoclips, ha trabajado con Louis Vuitton, etc. Y podemos hablar de estilo manga dentro de él, a pesar de que no dibuja cómic. Podemos hablar de moda manga, como puedan ser los otaku, los disfraces de la cultura japonesa, etc. Podemos hablar de manga en la arquitectura, etc. Esto en cuanto a estilo. En cuanto al manga como género, nuestra cultura ha traducido, como decíamos, toda esta gran producción de productos, de textos japoneses que se han ido incorporando a nuestra cultura. Y si entendemos el texto, como lo definía, perdón, el género, como podemos verlo en Yuri Lotman, que es la clasificación de un texto dentro de un grupo mayor de textos a partir de relaciones y clasificaciones culturales, van a funcionar como memoria cultural y va a servir para ayudar a comprender este texto. Es decir, vamos a poner en relación todos los textos manga, todos los cómics, todas las series de animación que van a llegar, y las vamos a poner a funcionar dentro de un género común. Este género pues, se fue formando a mediados de los 90, agrupando productos tan dispares y tan poco parecidos en principio como Oliver y Benji, Capitán Tsubasa fuera de España, los ejemplos que hemos visto, Akira, Dragon Ball, qué sé yo, Sailor Moon, toda esta animación de los 90 que se fue extendiendo también a lo largo de los 2000, y que sin embargo, con el paso del tiempo y con la mayor costumbre de nuestra cultura hacia el manga, estamos dejando de ver el manga como un género único y empezamos a diferenciar ya subgéneros. Empezamos a ver diferencias de estilo, empezamos a ver diferencias de contenido, empezamos a clasificar manga de aventuras, manga de superhéroes, manga de deportes, etcétera, etcétera, creando una semiosfera dentro de nuestra propia cultura del manga con un intenso proceso de traducción y que va a incorporar elementos propios de la cultura occidental y elementos propios de la cultura japonesa. Si volvemos a la problemática del punto de vista, hablar de género manga en Japón, en principio no tendría ningún sentido, porque, como decíamos, es una palabra que es equivalente al medio. Y, por tanto, veríamos dentro de ese género manga, de ese medio manga, diferentes géneros, además muy marcados por las diferencias de público objetivo, de medios de publicación, etcétera, etcétera, pero que quedan dentro de una problemática distinta a la que estamos tratando. Por tanto, podemos ver que el manga puede ser definido como estilo, puede ser definido como género, y una forma de ver estas diferencias más claras puede ser con algunos elementos en frontera, ¿no? Con algunos cómics que se van a situar entre medias de la semiosfera japonesa y de la semiosfera occidental y que podemos definir como estilo cómic. Toda esta reflexión que hemos realizado con mi director Ray González a propósito de género, de estilo, surge en mi caso a partir de este cómic, que es Sherlock. Es una adaptación al manga de la serie de la BBC que incorpora exactamente el mismo guión que en la serie de la BBC para toda la primera temporada, está traducida al manga. Los guionistas son los mismos e intentan además respetar los caracteres de los personajes, ¿no? Se intenta que se reconozca a Benedict Cumberbatch en el papel de Sherlock, se intenta que
Martin Freeman se identifique con Watson, etcétera, etcétera. Y el contenido de la serie, el desarrollo, la narrativa, el programa narrativo, etcétera, es exactamente el mismo que el de la serie, por tanto, puramente occidental. Sin embargo, sí incorporan elementos propios del manga, como la caricatura, las deformaciones de los rostros, incluso el ocultamiento de esos rostros para crear unos rasgos, para dar una profundidad dramática a la escena, y otros rasgos que, bueno, sería demasiado largo para explicar aquí, pero transiciones, viñetas, maquetación, etcétera, propios puramente del manga. Como decíamos, con simplemente una forma de la expresión sobre el contenido occidental. Hay más ejemplos de estos elementos en Frontera. Esta es una producción de 2018, acaba de aparecer hace poquito en Netflix, es Batman Ninja, una película de animación donde se toma una aventura cualquiera de Batman, son prácticamente el clásico de Batman, y lo trasladan al Japón feudal. Hacen una carambola con viajes espacio-tiempo y acaba Batman peleando en el Japón feudal con todos sus enemigos clásicos, les derrota de la misma forma de siempre, colaboración con sus amigos, ingenio, etcétera, etcétera, mientras el Joker se convierte en el gran Shogun de Japón, dominando con su locura, sus trucos de siempre, las mismas bombas, etcétera, pero se incorporan, aparte de elementos estéticos, algunos elementos temáticos, como pueda ser las peleas de grandes robots, de mechas que se pelean allí en el Japón feudal entre sí, y al final, pues bueno, Batman acaba venciendo y resolviendo la situación como no podía ser de otra manera. Y bueno, pues determinados elementos, no sé si se distingue el fondo, se ve muy poquito en la proyección, pero bueno, el fondo podría ser el de cualquier pintura de ukiyo-e en una pintura tradicional japonesa. Lo que pasa es que, ya digo, se ve muy poquito. Bueno, si el manga es un estilo, podemos llegar a esto, que es la versión manga del Quijote de la Mancha, donde el Quijote aparece como un loco caballero que va buscando su Dulcinea, bueno, con algunos cambios para adaptarlo al medio manga, pero con la historia, el mismo contenido que el Quijote. Esto en cuanto a estilo, pero hemos dicho también que el manga puede ser un género, y tenemos un movimiento muy interesante en Francia, que es la Nouvelle Manga. La Nouvelle Manga es un movimiento que yo considero también en Frontera, porque está medio camino entre la bande ciné, entre la escuela franco-belga de cómics y el manga, que ha realizado un manifiesto y que se fija en otros elementos del manga que no son los elementos propiamente estéticos, ¿no? Dice que la Nouvelle Manga da particular importancia a la historia, sobre todo a la narración, la fluidez, las técnicas. Dicen que en Japón un mangaka es alguien que quiere más que nada contar historias, al contrario que los autores franceses de la bande ciné, que se convierten en artistas de cómic a través de un interés en el dibujo. Bien, simplemente se fijan en el contenido, en la forma de narrar historias. En el manifiesto de la Nouvelle Manga dicen que lo que admiran del manga es que se fijan en historias de la vida cotidiana, en historias del hombre corriente, etcétera, etcétera. Y bueno, pues es una visión completamente diferente de la que cualquiera podríamos tener del manga. Dice que son gente que quiere contar historias. Es una visión muy idealizada del manga y de la producción japonesa de cómic, porque es una industria voraz que no te deja tiempo a la reflexión. Son muy pocos los artistas que pueden tener ese momento de reflexión y de pensar en qué es lo que quieren contar, pero ellos se fijan en esto. Hay un filtro entre culturas y se quedan con la parte de que, bueno, cuentan historias de la vida cotidiana y es lo que a ellos les interesa. Entonces encontramos un cómic de Frederick Ouellet, que es Tokio es mi jardín, que esto es considerado manga. Tanto en Japón como en Francia es considerado el máximo exponente de la Nouvelle Manga, de ese movimiento, cuando gráficamente realmente no tiene demasiado que ver con el manga que podemos estar habituados a ver o podemos estar habituados a consumir. Dentro de este movimiento de la Nouvelle Manga se adscribe también Jiro Taniguchi, uno de los mangakas más reconocidos en Occidente. Esta es una viñeta de Los Guardianes del Louvre,
es la gran galería del Louvre. Y curiosamente se le considera parte de este movimiento de la Nouvelle Manga por una cuestión de resemantización de su trabajo. Es decir, él hace un manga completamente diferente y que, bueno, pasado por el filtro de la cultura occidental, se va a considerar parte de esta Nouvelle Manga. ¿Por qué Taniguchi se considera parte de esta Nouvelle Manga? Por el estilo de su narración, es mucho más calmado, las historias habla efectivamente de hombres corrientes, etcétera, etcétera. Y bueno, pues se le coloca en esta parte. Y bueno, otros movimientos como este que conocí en Alicante, lo vio mi director allí, que es el movimiento Gaijin Manga, que son una serie de autores, no demasiados, del cómic, sobre todo underground, de España, de Italia, donde ellos se consideran mangakas, pero no quieren tampoco seguir las requisitos gráficos del manga, etcétera, etcétera. Quieren mantener un estilo personal dentro de ese estilo manga, ¿no? Entonces, bueno, Gaijin significa extranjero en japonés, y ellos se definen como creadores extranjeros de manga, es decir, hacer manga fuera de Japón, sin una tradición gráfica como la japonesa, sin una tradición cultural como la japonesa, y simplemente quedándose con los elementos que cada autor considera interesantes del manga a la hora de su creación. Y bueno, al fin y al cabo, el manga fue en los años 90 algo imprevisto por nuestra cultura. Me hacía gracia que la promoción de Akira en España fuese en Neotoque, que está a punto de explotar, ¿no? Y bueno, pues ha sido una incorporación nueva de un elemento no traducido que después se ha traducido a la cultura occidental y que ha ido dando diferentes productos en frontera. Y bueno, pues tendremos que explorar esta parte del manga para ver hasta dónde podemos llevar el manga y hasta dónde llevan sus límites. Y nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Yo que me quedé en las hazañas bélicas, un problema interesante. Primero, cuando habláis de género, yo soy muy antiguo, digo, el género es una institución. Sí que usar. Y ahí se aclara todo lo demás. Que esa institución sea por acumulación de textos, por acumulación de textos con memoria, por acumulación, o lo que decía Bakhtin, la memoria del género es, en definitiva, la memoria de una institución. Bien. El estilo es más complicado y bueno, ahí lo tenéis claro. Te sugiero una cosa que me viene en términos de Lodman. Lodman tiene una parte que dice, bueno, en una cultura o en una semiesfera o como en un espacio semiótico cualquiera, me da igual como lo defináis, hay textos y hay antitextos. Es decir, hay textos religiosos en el medievo y hay textos carnavalescos como antitextos. ¿A qué se oponen? Chan, 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 al no texto. Entonces, cuando tú dices que me parece estupendo, dice, y lo has dicho muy bien, el cómic, hablo de cómic occidental, porque no es el manga. El problema interesante es, ese neo manga occidental o el neo occidental o manga o lo que sea, ¿es antitexto o es simplemente no texto? ¿O es un no texto que tiene virtualmente la posibilidad de devenir un texto de cultura, sea como antitexto, sea como etcétera, etcétera, porque pase, sea simplemente la posibilidad de conexión gravitacional de dos esferas? Me refiero porque, claro, le decía a Raiko, cuando tú has puesto el manga, que es decir, como yo tengo esta mirada perversa, de semiólogo doc. Cuando te has dicho lo del Louvre, yo estaba viendo a Godard. Mira, eso es Bonaparte de Godard. Y tú no me puedes decir que no. Y el otro diría, bueno, pero ¿qué tiene que ver? Es un cómic, el otro es una película, etcétera, etcétera. Y ahí el problema de la memoria
textual en Lodman, porque ahí es, el Señor está caído en vana part, porque ellos no habrán visto a Godard, porque Godard es de Godard. Hay la famosa escena mítica de tres chavales que entran en el Louvre para ver el Louvre como lo ven mis alumnos. Hacen una carrera a ver quién llega antes y se va antes del museo. Y lo hacen, me parece que es, ven todo el Louvre en 7 minutos, si mal no recuerdo. ¿Ves? Quiero decir, uno de los grandes problemas de la memoria, y de, me refiero para la historia del presente, es que es muy difícil que un anciano como tu director o yo, mucho más joven, no vea ahí unas imágenes de un imaginario. Te lo digo para, a la hora de yo retomar las características y los rasgos distintivos de estilo y género, cabe todo, en el sentido que pueden ser unas determinadas formas. Quiero decir, me ha gustado mucho el tipo que dice, esto es un manga, es un cómic que podía ser de hazañas bélicas. Por tanto, insisto en lo de la institución, entonces a ver si, por ejemplo, manga está sustituyendo a cómic tout court, en el sentido que cupiera todo, con un cierto origen de turista japonés. No, es simplemente para que cuando reflexionaras o nos aclararas un poco lo del no texto en tu tesis. Pero vamos, gracias y felicidades. Sí, con respecto a la imagen de Godard, es que, no, desde luego, no en vano el movimiento se llama Nouvelle Manga. La inspiración es claramente la Nouvelle Vague. La Nouvelle Vague además tuvo un impacto fortísimo, sorprendente en Japón. El cine francés donde más vende después de Francia es en Japón, tradicionalmente. Y la Nouvelle Manga bebe mucho también de esa Nouvelle Vague, desde luego que sí. Y con respecto al no texto y a los antitextos, bueno, habrá que verlo. Y es una línea... Sí, muy, muy, muy interesante, gracias. Yo, Rodrigo, conozco mucho tu trabajo como director, con lo cual solo quería comentarte un par de cosas. Te he visto en Alicante recientemente, lo dijiste, pero en un congreso de cómic. Uh-huh. Y ahora pues he visto incorporada nuevamente lo que una de las componentes de tu mesa en aquel congreso, que lo de Gaijin Comic, ¿no? El Gaijin Manga este. Me parece interesante la perspectiva que has propuesto. Lo que pasa es que yo te lo recomiendo desde una perspectiva lodmaniana. Hay un paso en Cultura y Explosión que recordaréis, donde Lodman dice que hay que tener mucho cuidado del uso del metalenguaje. Porque en ocasiones lo que hace el metalenguaje, y ponía el ejemplo del psicoanálisis y de la teoría de los sueños en Freud, que lo que hace es traer el sentido de lo que son los sueños más hacia lo que el teórico quiere decir que hacia lo que los sueños dicen en sí mismo. A ti te pasa un poco eso, en el sentido que has creado dos unidades altamente complejas. Por ejemplo, cómic, me lo tienes que decir, porque claro, o sea, desde una perspectiva, por ejemplo, ya de tradición, si quieres, en los términos que utiliza un historiador, ¿no? ¿Qué es la tradición franco-belga? ¿Por qué se diferencia de la italiana? Cuando ves cosas que luego dentro de cada cultura, de cada tradición, genera también rupturas, tensiones, en términos de Lodman, etc. Y has hecho una misma operación de unificación en el sentido del manga. No has tendido a explicar, por ejemplo, el hecho tan banal como la incorporación que has dicho del ukiyo-e, de la estampa japonesa en la representación del Batman Ninja, por ejemplo, o la representación que no has comentado, pero que parece evidente entre algunos de los autores que has presentado, por ejemplo, la morfología del rostro, por ejemplo, los ojos. Hay algunos, tú has dicho clásico, el clásico manga, que aparece en la representación de ocular de una determinada manera, más ovalada, más tal, y en el otro, más estrechada, más tal. Esa complejidad se pierde si desde el punto de vista del análisis no tomas en cuenta un caso concreto, que yo creo que es lo que ha faltado a esta... Porque yo creo que tienes ideas muy claras, creo que la propuesta es muy interesante, y creo que lo que le falta es un trabajo de análisis concreto, que yo sé que en el caso tuyo es de lo de Akira y que lo vas a hacer, pero creo que es la carencia que veo, y te lo digo con todo cariño y con todo, que trabajamos mano con mano, o sea que no hay ningún problema, ¿vale?
Sí, es cierto, falta un caso concreto. La cosa es que esto sale del análisis de Sherlock, del Congreso de Alicante. Entonces, sí, hay que aplicarlo y hay que fijarse en un caso concreto. Sí, la cuestión de la generalización, desde luego, es fundamental. No caer en eso, ¿no? Y en buscar casos concretos. Sí. Habrá que aplicarlo en Akira y habrá que seleccionar los elementos con los que se puede comparar o con los que se puede poner, ¿no? Pero bueno, es un trabajo a realizar, es un work in progress y bueno, era simplemente plantear la problemática del punto de vista del manga, de si estamos en Occidente o si estamos en Japón, puede ser estilo o género, simplemente. Muchas gracias. ¿Alguna intervención más? Bien, pues muchas gracias, Rodrigo. Yo sí que quiero resaltar eso. Creo que ha quedado muy claro, al menos conceptualmente, la diferencia entre estilo y género. Y rescatar un poco la idea con la que comenzaste la ponencia, en la que el manga es inicialmente un elemento ajeno a nuestra cultura, pero que al incorporarse dentro de lo que se puede denominar cultura occidental y demás, de pronto genera una producción de nuevos textos con sentidos diferentes y traduce elementos de nuestra cultura, véase el Quijote, a un texto que inicialmente no pertenecía a nuestra esfera cultural. Pues pasamos a la siguiente ponencia. Sí. Ah, vale, sí. Sí. Sí, perdón. Qué ruido hace esto. Manga. Sí, bueno, la Wikipedia es simplemente la búsqueda del conocimiento medio, digamos. Sí, el manga etimológicamente en japonés significa algo así como dibujo distraído o dibujo banal. El manga viene de Hokusai Katsuhiro, que si digo bien, de Hokusai, el creador de la granola, etcétera, que en sus ratos libres dibujaba de forma distraída algunas caricaturas con un cierto tono crítico con la sociedad, hasta cierto punto perverso. Caricaturas de monjes disfrazados de animales o animales disfrazados de monjes, etcétera, que se queda ahí. Él hace manga como diciendo: esto es la parte de mi trabajo menos seria, no la doy demasiada importancia, y que luego se recupera en los años 20 más o menos, con la llegada de los viñetistas británicos, sobre todo durante la Revolución Meiji, y que después cobra muchísima fuerza con la ocupación americana y sobre todo con Osamu Tezuka, que es el gran fundador del manga en torno al año, en los años 40-50, ¿no? Entonces, realmente como tal significa dibujo distraído. Luego se va a hacer el paso de esos dibujos de Hokusai a definir simplemente el medio cómic dentro de Japón. En principio, en Japón, sí. Sí, algo así, más o menos, sí. ¿Alguna intervención más? Bien, pues pasamos a la siguiente comunicación, que viene a cargo de Alberto Espinosa. Alberto es licenciado en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente es estudiante de doctorado del programa de periodismo de la Facultad de Ciencias de la Información, y su tesis también está enmarcada dentro de la semiótica de la cultura. En concreto, está analizando el desfile de Chanel Shopping Center de Karl Lagerfeld. Y la comunicación que nos va a presentar hoy se titula Chanel, un universo semiótico. Análisis de la exposición Cultura Chanel, la dona que legue. Cuando quieras, Alberto. Muchas gracias, Miguel. Gracias, Miguel. Bueno, la dona que se legue
es un título muy adecuado para poder referirnos a Coco Chanel sin recurrir a los tópicos que tantas veces hemos escuchado sobre la modista. Chanel, la mujer que lee, una mujer sin estudios que se empapó de la cultura de su tiempo y se convirtió además en parte de esa misma cultura. Por sus creaciones y amistades, Chanel fue testigo de los movimientos artísticos más notables del principio del siglo XX. Tuvo una relación fluida y recíproca con los personajes de la cultura que iremos viendo a lo largo de esta ponencia. Roland Barthes se refería a ella en su artículo El Mat Chanel Courage, que fue publicado en la revista Marie Claire en 1967, como un nuevo autor clásico, Coco Chanel. Chanel no escribe con papel y tinta, salvo a ratos perdidos, sino con telas, formas y colores. A Chanel se la aprecia mucho en Le Figaro, donde junto a Cocteau ocupa los márgenes de la buena cultura mundana. Fin de la cita. Chanel estaba en las páginas de la cultura porque era cultura, incluso en su tiempo, concepto sobre el que trabajó y se basó gran parte de la obra de Yuri Lotman que ahora estamos analizando en estas jornadas. La cultura, en su totalidad, puede ser considerada y leída en clave de texto, pero como advierte Lotman, es un texto complejamente organizado que se compone en una jerarquía de textos en los textos y que forman complejas tramas de textos. Chanel puede considerarse como parte del nacimiento de una moda que luego sería estilo, el nacimiento del lenguaje propio, capaz de generar un sentido nuevo y por lo tanto un nuevo texto dentro de un texto. Cultura, como diría Lotman, como disciplina que examina la interacción de sistemas semióticos diversamente estructurados, la no uniformidad interna del espacio semiótico y la necesidad del poliglotismo cultural y semiótico. Esta es una definición que introdujo en 1981. Coco es la mujer que lee y la mujer que va de un texto a otro. Los libros condujeron su vida y fueron para ella instrumentos para inspirarse, viajar y exaltar su espíritu. Lotman analiza en su obra Semiesfera 2, el fenómeno de la cultura, planteando una fórmula cómoda y práctica para definir el objeto pensante como aquello que, uno, conserva y transmite información, luego tiene mecanismos de comunicación y memoria, por lo que posee un lenguaje y puede formar mensajes correctos. 2. Realiza operaciones de transformación correcta de estos mensajes y, en tercer lugar y último, forma nuevos mensajes. Analizando la exposición Culture Chanel, que organizó la Casa Francesa en 2013 en París, se hace un repaso de sus relaciones con la cultura. Y he querido coger el número 5 como un valor numérico a partir del cual, a partir de la aparición del perfume Chanel número 5 en 1921, cambia de sentido. Este perfume fue creado por quien hasta pocos años antes creaba los perfumes de los zares en Rusia, Ernest Beaux, que luego se exilió y en París empezó a trabajar para Gabriel Chanel. Él fue quien a este perfume lo nombró número 5 sin ninguna pretensión, simplemente porque era el número 5 de una serie de perfumes que estaba creando y este fue el que más le gustó a Chanel. Ese número es el que se convirtió poco después en un signo generador de sentido. Lo que era un valor numérico se convirtió en un valor significativo. Pasó a formar parte de lo que hoy consideramos patrimonio Chanel. Además, cada elemento del perfume también está considerado como algo significativo. El frasco, por ejemplo, diseñado por Jean Elio en 1924, está enormemente influenciado por el cubismo y fue inspiración de un diamante para la tapa y de la Place Vendôme de París para el recipiente. Esta es la Place Vendôme y ahora... Este es el perfume. Está en un lado el primero que apareció en 1921 y el segundo, el de 1924, con una inspiración de la Place Vendôme de París. Y en la tapa es inspiración de un diamante. El primero tiene los bordes más curvos y el segundo ya se adapta a la moda de la época del cubismo, que es de donde bebe y donde Chanel se inspira para que sea así el perfume.
Se dice que cada 30 segundos se vende en el mundo un perfume de Chanel número 5. Y Chanel presentaba las colecciones a menudo haciendo coincidir el día 5 a las 5 de la tarde, aunque actualmente las imposiciones del calendario no han permitido que Karl Lagerfeld perpetúe esta tradición. Pero el Kaiser se ha encargado de que esta cifra mantenga su presencia, ya sea en accesorios, vestidos o en la misma decoración de muchos de sus desfiles. Veremos algunos ejemplos ahora de cómo se puede hacer arte con este valor. La moda, esta es la evolución del perfume, porque cada pocos años se ha ido cambiando, aunque sí que tiene que ver con el de 1924, con la forma cubista. La moda, manifiesta Jorge Lozano, que está aquí presente, en el prólogo de Cultura y Explosión de Lotman, se convierte para él en metrónomo del desarrollo cultural. Permite observar la constante lucha entre la tendencia a la estabilidad, a la inmovilidad y a la orientación opuesta hacia la novedad, la extravagancia. Todo entra en representación de la moda, casi visible, casi la visible encarnación de la novedad inmotivada. La moda es siempre semiótica, transformando lo insignificante en significativo. El vestido es un texto que se dirige a alguien, por eso es fundamental el punto de vista del observador. En este caso, la fragancia y el envase que la contiene ha adquirido una dimensión cultural, como estamos viendo. Con Chanel podemos decir que tiene lugar el nacimiento de una nueva lengua, la lengua Chanel, que viene a su vez de otra lengua, la de su época y de la que le influenció. La etiqueta del perfume es simplista, breve, tres líneas, como las que Tristan Tzara diseñaba para los panfletos de los miembros del grupo Dada. Chanel toma este ejemplo e introduce en su perfume el mismo sistema que le recordaba a las etiquetas de los productos de las farmacias, que también eran muy simples. Huía de los títulos poéticos y huía de lo que ella llamaba poesía costurera. Ella simplemente pretendía que fuera elegante y para ello lo despojó de todo adorno inútil. Aquí está la etiqueta del perfume y el flyer de Dada, del grupo Dada. El 5 también ha inspirado a numerosos artistas que lo han incorporado a algunas de sus creaciones. Ahí tenemos una obra de Philip Hallman, de 1954, titulada La esencia de Dalí, en la que utiliza un perfume de Chanel número 5 y le introduce la cara de Dalí. Y otra de Picavia, de 1922, que contiene un 5. Aquí tenemos una obra de Andy Warhol del año 65 y otra de Max Ernst de 1920. Y esta sería una obra de Karl Lagerfeld del año 2013 y una escultura dadaísta de un autor anónimo. Aquí vemos cómo el 5 y el perfume ha inspirado y hay una relación fluida entre el arte y ello. El packaging, que también es muy importante, es una creación que bebe del cubismo, una revisión del espacio que reproduce la tercera dimensión sin profundidad. El primer packaging que se hizo del Chanel número 5 es un collage que en el momento de la aparición era algo absolutamente moderno. Un collage con espíritu cubista, como vemos arriba, la foto de arriba, y que además entraría en el año 1959 en el MoMA, en una exposición que se tituló The Package. Fue la primera vez que algo que tenía que ver con Chanel número 5 entró en un museo. Luego se han dedicado numerosas obras de arte y exposiciones. Aquí está el catálogo, abajo, que bebe. O sea, es una inspiración de la portada de un libro de Jean Cocteau del año 1919 y el catálogo es del 24. Y arriba está el primer packaging de Chanel número 5. Chanel inspiró a artistas que crearon obras donde ella aparecía y a la vez, por otro lado, los artistas inspiraron a Chanel y siguen inspirando a Lagerfeld, que sigue bebiendo de ello, para algunas de las creaciones de la firma. Aquí tenemos, por ejemplo, una lámina de Jean Cocteau del año 1922 que Chanel tomó como ejemplo para hacer luego
diversas creaciones. Y al lado tenemos una foto que acaba de sacar recientemente la Casa Chanel con cuatro prendas. Los tres vestidos largos son hechos por Karl Lagerfeld y el pullover es de Coco Chanel del año 1932. Aquí vemos cómo perfectamente hay una relación entre la lámina, el color, el azul, las estrellas y luego la traducción a las prendas. En la semiótica de la cultura, la generación de sentido es la capacidad tanto de la cultura en su totalidad como de distintas partes de ellas de dar en la salida textos no nuevos, siendo los nuevos textos los que surgen como resultado de procedimientos irreversibles e impredecibles. La generación de sentido tiene lugar en todos los niveles estructurales de la cultura. Este proceso que hemos visto durante los ejemplos de Chanel supone el ingreso de algunos textos en el sistema y la transformación específica de los mismos durante el movimiento entre la entrada y la salida del sistema. El número 5 adquiere, como estamos viendo, una nueva significación que provoca que se creen textos ligados a esa lengua, a la lengua Chanel. Por otro lado, ningún mecanismo semiótico puede funcionar como un sistema aislado, inmerso en un vacío, ya que es condición ineludible, según manifiesta Lotman, que esté inmerso en la semiosfera, en el espacio semiótico, y dentro de esa semiosfera tiene lugar un intercambio constante de información, una transferencia de textos. Coco Chanel también ideó, por ejemplo, para la caja para llevar el perfume de viaje, algo que actualmente ya no se hace, pero antiguamente sí se hacía. Bueno, ahora básicamente porque no te dejan en los aeropuertos llevar perfume, pero antiguamente sí. Ideó una caja que recordaba a los edificios de Nueva York, y ella lo decía, que esa caja pretendía ser algo pues que inspirara modernidad y que fuera muy, muy moderno. Coco Chanel, además, fue la primera imagen de Chanel número 5. Ella misma fue la que se prestó a hacer las primeras campañas. Aquí lo vemos como ella está posando en una chimenea para anunciar Chanel número 5 en los años 30, que se anunciaba en las revistas de la época. Y luego en 1968 ya entra una serie de personas famosas para ser imagen del 5. Chanel aún estaba en vida porque murió en el 71. Catherine Deneuve fue la primera, luego bueno, le siguió Susie Parker, Lauren Hutton, Carole Bouquet, Nicole Kidman, Audrey Tautou, y por primera vez en la historia un hombre accede a convertirse en imagen de la fragancia más femenina, Brad Pitt, en el año 2012. Este hecho crea una nueva tendencia en moda, ya que es un hombre quien estaba siendo imagen de un perfume concebido para la mujer, y que a partir de ese momento se abría también para ser usado por hombres, eliminando esa frontera y creando una nueva tendencia, el perfume de mujer usado por hombre. Todo este recorrido ha ayudado a Chanel a convertirse en una marca de lujo, algo que, según el pensamiento de Lipovetsky, sucede cuando antes te has constituido en mito. Y muchos especialistas coinciden en afirmar que Chanel número 5 se convierte en mito en el momento en el que Marilyn Monroe dice que lo utilizaba para dormir, solamente utilizaba unas gotas de Chanel número 5, es decir, Chanel número 5 como sustitución de un pijama y como algo para vestirse. En ese momento se constituye como mito. Chanel, tanto la marca como la persona, ha desarrollado un lenguaje propio que ha logrado influir en otros estratos de la cultura, entrando en museos, obras de arte y libros, y lo sigue haciendo hoy en día. La moda es reflejo del tiempo presente, parafraseando un poco el título de estas jornadas, y el gran mérito de Chanel es haberse mantenido en ese presente durante más de 100 años. Muchas gracias. ¿Intervenir alguna persona de...? Bien, bueno, yo resaltaría la idea que has expuesto sobre la capacidad que tiene Chanel de crear esa lengua en la que el 5, que normalmente está asociado a las matemáticas o al lenguaje matemático, al lenguaje numérico, pues bueno, como
ese número 5 pasa a una nueva lengua, adquiriendo un nuevo sentido, un nuevo significado, y que a partir de esa nueva lengua se producen efectivamente nuevos textos como a los que has hecho referencia y que están incluidos en museos, en obras de arte, en vestidos, etcétera. En ese sentido, pues enhorabuena por tu ponencia. No sé si quieres hacer alguna apreciación. No, muchas gracias. De acuerdo. Por su expansión y que ha durado tantísimo tiempo, efectivamente que esté el número 5 en un grafo de Max Ernst. Bueno, es decir, yo creo que lo que habría que hacer es ver como ejemplos, digamos, de ejemplos de una especie de cultura textualizada o mente, ¿no? Y luego, eso sí, mecanismos de traducción interna. Tengo muchos problemas en ver ahí en ese pacate, me cuesta muchísimo porque estoy viendo Pantera. Entonces, los ejemplos son buenísimos, pero hay que demostrar. ¿Okay? Muchas gracias, Jorge. Bueno, si no hay ninguna intervención más, pues pasamos a la última ponencia de esta mesa y de estas jornadas de Lotman y la historia del presente. Corre a cargo de Jin Qiaopan. Ha sido estudiante del máster en investigación y periodismo de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente es estudiante de doctorado en la Facultad de Ciencias de la Información también, y su tesis está centrada en la semiótica de la moda, en concreto en la representación de la mujer china en el cine. La ponencia que nos trae hoy se titula Análisis del dinamismo de la moda en los Roaring Twenties. Cuando quieras. Sí. Gracias a Miguel, y el trabajo que yo voy a hablar hoy es sobre el mecanismo de la moda en los años 20 y enfocado en el objeto de las mocas. Las mocas se refiere a las chicas modernas en los años 20 en Japón, y según Lotman, la fuente de la dinámica viene de la relación entre dos conceptos opuestos, y la dinámica nace desde esta tensión recíproca. Y la primera es la relación entre una estructura interna y una estructura externa. Y la tensión nace cuando inserta un elemento de exterior al sistema interno, o viceversa, expulsa un elemento interior al exterior.
Y esta frontera entre estos dos sistemas no es tan cerrada, sino penetrable y permite el intercambio cultural. Y en el segundo, excepto el sistema dinámico de la cultura, también existen elementos que presentan menos dinamismo, y por ejemplo la memoria, pero en nuestro caso la moda es muy dinámica. Y según Lotman, la moda siempre viene de fuera, de una semiosfera dada, y para entrar debe encontrar para sí un nombre y un lugar en la lengua de la cultura a la que invaden desde exterior. Y para transformarse de extraña en propia, esta cultura externa debe asumir un nombre en la cultura a la que entra. Y la palabra moca viene de modern girl. En la era de Taisho, en 1912 hasta 1926, aparecieron las chicas mocas en Japón. Y en japonés la pronunciación es modern girl. Así nació la palabra moca. Según un trabajo de Kie Tarumi, el periodista, y Tetsaku, que estaba viviendo en Londres, como enviado especial, comenzó a publicar Teideisaki, que son notas sobre su estancia en Londres, desde 1922, y en enero del año siguiente utilizó Modern Girl por primera vez. Y este periodista se refería a las mujeres británicas como Modern Girl, y aunque más tarde ese término cambió su sentido y finalmente terminó haciendo referencia a las mujeres modernas de Japón. Y por eso la palabra Modern Girl, en principio como un no significante, entró a la cultura japonesa, y después de una transcodificación de la palabra inglesa nació la palabra moca. Y como dice Lotman, la inserción en la moda es un proceso continuo de transformación de lo no significante en significante. Y el sistema de la moda puede ser estudiado en conexión con diferentes procesos sociales que se hallan afuera. Sin embargo, al mismo tiempo es una estructura sincrónica cerrada con una determinada sistema. No, perdona, con una determinada propiedad, la de cambiar. La moda se distingue de la norma por el hecho de que recurra el sistema, orientándolo no a cierta constancia, sino a la variabilidad. Y al mismo tiempo, la moda aspira cada vez a devenir norma, pero estos conceptos mismos son contrarios por su esencia. Apenas ha alcanzado una relativa estabilidad que se acerca al estado de norma. Inmediatamente, la moda aspira a salir de ella, y los motivos de cambio de la moda, por regla general, permanece incomprensible para la colectividad, que es recurrida por sus reglas. Y este carácter inmotivado de la moda hace pensar que aquí estamos dando un cambio de forma pura. Y en comparación con la apariencia de las mujeres tradicionales japonesas, las mocas llevaban el pelo corto y se ponían vestidos occidentales, se maquillaban, llevaban collares de perla y también llevaba sombrero croche. Y la época cuando surgieron las mocas solo duró 15 años, que coinciden con una época de transición entre la era Meiji y la época democrática, y ha sido la más nerviosa en la historia moderna de Japón. ¿Y de dónde vienen estos códigos que hemos visto en las apariencias de mocas? Ahora, si miramos la moda en ese mismo periodo histórico, vemos que las mocas no nacieron solas. La apariencia de las mocas tenía mucho que ver con la calzón de Francia y las frappers de los Estados Unidos. Si miramos estos fenómenos culturales juntos desde una perspectiva global y observamos por el dinamismo como el factor de semiosis, ninguno de ellos está aislado. Es decir, las reglas de una cultura no se organizan independientemente, sino se enriquece por la traducción. No existe una cultura no contaminada, no mezclada. Y para Lotman, la cultura representa un mecanismo plurilingüe. Ninguna cultura puede ser definida como una sola lengua.
Y la moda definida por Lotman es un metrónomo de desarrollo cultural que nos permite entender una serie de cambios sociales por la moda. Y en el año 1923, Japón sufrió un terremoto grande de Kanto y los edificios tradicionales y las infraestructuras se destruyeron totalmente. Y por la escasez de los recursos, la frontera no estaba más penetrable que antes, y Japón importaba mucho desde el occidente, y durante ese proceso Japón también había recibido muchas influencias exteriores, en tanto en el campo de política, estética occidental, también la moda. Y por eso la modernidad y la urbanización se infundían en la reconstrucción, y estas ideas de modernidad se desarrollaron con la prosperidad después de la reconstrucción de la ciudad. Y de ese modo no solo se enriquece por el contagio del sistema exterior, sino por una necesidad interior que busca activamente las nuevas formas para cumplir su autorrenovación de su sistema interior. Y bajo la influencia exterior, los jóvenes imitaban mucho a los actores de cine, y tanto la forma de vestirse como un estilo de vida. Y gracias a la influencia occidental en la política, los japoneses empezaron a promover la política democrática y las mujeres defendieron sus derechos, y esa época se llama la era democracia Taisho. Y durante ese tiempo, las mujeres empezaron salir de casa a trabajar como peluqueras, enfermeras, incluso conductoras de autobuses, etc. Y así la ropa tradicional ya no servía para trabajar, y unas mujeres pioneras se vestían ropa occidental. En principio, ellas llamaban mucha la atención de los demás, tanto por su estilo como por la actitud ante la vida. Iban con mucha frecuencia a la cafetería y a la discoteca, y también hicieron mucho el deporte. En el campo político luchaban por los derechos de las mujeres, y estas mujeres, por lo tanto, es un significante de la modernidad, pero no solo representan la aceptación o la imitación de las japonesas de la estética occidental, sino como una actitud ante la modernidad. Y cuando hablamos de la actitud, la forma de vestir fue una respuesta inmediata a los cambios sociales, es decir, el cambio de la actitud ante un signo de la moda representa el cambio social. Y en comparación con las mujeres tradicionales, las mocas eran rebeldes que abogaban por la libertad matrimonial y la igualdad. Hasta entonces, eso había sido una amenaza a la paternidad tradicional y el régimen social. El vestido es un texto que se dirige a alguien, por eso es fundamental el punto de vista de los observadores ante ese signo. Y en 1941, un grupo político publicó un informe y dijo: las chicas mocas no deben ser las chicas en las pinturas de ukiyo-e, sino más deportivas y modernas, que tiene pie bronceada, postura derecha y pasos animados, interés de trabajo y buen apetito. Pero al mismo tiempo, dijo, tiene que hablar de forma tierna, tener pie natural y sin color. Cuando el gobierno se estaba preparando para la guerra, alabaron la energía y la vitalidad de las mocas, pero no animaba a las mujeres a elegir esta forma de vivir. Después de la Segunda Guerra Mundial y la Gran Depresión, la frugalidad había sido la tendencia principal de Japón. Desde ese momento, las mocas se convirtieron en un signo de frívolo, y las mujeres modernas empezaron a ocultarse en la sociedad, y poco a poco las mocas se retiraron del escenario histórico de Japón. Las teorías de Lotman nos ha permitido analizar los fenómenos culturales desde una nueva perspectiva, que el desarrollo de la cultura es dinámico y la moda siempre viene de un sistema externo. Y el proceso de la inserción de los nuevos elementos en la moda es un proceso de la traducción, cuando entró en el sistema interno generando nuevos significados.
y la moda con sus constantes epítetos, caprichosa, voluble, extraña, que subraya la ausencia de motivación y resulta una especie de metrónomo de desarrollo cultural. Y el cambio de la actitud ante la moda contesta a los cambios sociales. Eso nos permite analizar los fenómenos culturales por la moda. Gracias. ¿Tomas la palabra? No. Margarita, Bueno, como hemos podido comprobar de nuevo, perdona. Sí, de nuevo sale como en la sesión anterior y la idea de la moda como metrónomo en el desarrollo de una cultura. Sí. Sí, creo que es importante esta investigación que intenten comprender la relación de traducción entre por lo menos dos esferas culturales entre el occidente y el oriente. Este tipo de texto, monga, né? Compreendo a dimensão histórica, a dimensão política do objeto, mas me gostaria ouvir um pouco mais sobre os processos de câmbio entre estas duas culturas em tua investigação, porque para mim é importante, em todo o processo de tradução, perceber, identificar os elementos que los elementos, las diferencias entre los elementos occidentales y los elementos occidentales para después comprender el proceso de traducción entre ellos. Esto está en tu investigación y también en de Rodrigo, ¿no? Por eso que creo que en el caso de Rodrigo es interesante esta novela manga, que para nosotros es manga, novela manga. Pois há neste tipo de texto uma visualidade ocidental, né? Próxima a cerca de cine, da linguagem de cine, mas há alguns elementos que são claramente orientais. Por exemplo, o balão, né? O balão é um tipo específico de burro de mangá para os ideogramas japoneses e como se é possível escrever em alfabeto ocidental neste tipo de é muito interessante esta por isso que esses textos mas como la manga e a novela mangá são muito interessantes porque são textos que são construídos em uma fronteira semiótica. Lo de Jin, que tiene toda la razón, digamos, esos mecanismos. Por ejemplo, cuando te has puesto las imágenes del pelo corto y has puesto el garçon y la flapper, pero también estaría Betty Boop, por poner un ejemplo, manga. Curiosamente, hay una constante que es el pelo corto, por ejemplo, en Coco Chanel es prueba de actividad, en La Garçon es prueba de liberación, en Betty Boop y la Flapper y la mujer de Scott Fitzgerald es provocación. No sé qué pelo corto es la de la muga, y ahí sí, ese rasgo distintivo nos podría hablar de justo lo que él decía. Porque no basta con decir que hay un pelo corto, sino cómo hay puedes encontrar una, curiosamente, incluso una memoria y una traducción interior en el este. Gracias. Sí. El proceso de la traducción entre el occidente a Japón es un proceso más complicado, más largo. Y como hemos hablado, lo de Garçon y Flapper, aunque tiene mucho que ver con Garçon y Flapper, pero
Yo creo que desde mi punto de vista tiene más que ver con las flappers de los Estados Unidos, porque en este proceso de la traducción las películas habían desempeñado un papel muy muy importante, porque las mujeres japonesas imitaban las actrices en el cine, y también en este proceso había un signo muy importante, se llama It Girls, que estas actrices con sus apariencias, las mujeres japonesas lo imitaban. En principio solo imitaban el estilo que se vestía, pero poco a poco también imitaban la forma de ante la vida dentro de la película. Y bueno, y sobre el pelo corto, yo creo que hay que profundizar más lo que es más específicamente el significado dentro de las mocas. Y seguro que es diferente con el pelo corto de las flappers y de la garçon. ¿Alguna intervención más? Bueno, pues como habéis podido comprobar a lo largo de todas las jornadas, e incluido o más específicamente hoy en las ponencias de Raquel, Ana, Oleg, Rodrigo, Alberto y Jean, o sea, se ve como diferentes objetos muy distintos entre sí: un museo, un vestido, la situación política en Ucrania, un fenómeno como el manga, Chanel, también en este caso un estilo de vida, ¿no?, que se introduce en Japón por influencia occidental, etcétera. O sea, diferentes objetos desde las muy distintos entre sí se pueden llegar a analizar desde la semiótica, analizándolos siempre teniendo siempre en cuenta que se les puede analizar como textos, en el sentido, desde un punto de vista textual, en el sentido de que se ha de analizar ese tipo de textos como un conjunto de signos que, entretejidos entre sí, producen significados y diferentes sentidos. Eso es lo que precisamente le preocupa a la semiótica, y en ese sentido tengo que dar la enhorabuena a todos los ponentes de las dos mesas que ha habido hoy, porque han demostrado que precisamente ante diferentes objetos que no tienen nada que ver entre sí, pues se puede tener lo que se llama mirada semiótica, y a lo que hacía referencia el mismo Paolo Fabbri en el último libro que se ha publicado, Elogio del conflicto, en la última entrevista que le hizo el Grupo de Estudios de Semiótica de la Cultura, en la que precisamente hacía mención a esa mirada semiótica, en el sentido de que hay que ver la realidad como ese conjunto de signos que, entretejidos entre sí, son capaces de producir nuevos textos, nuevos significados, nuevos sentidos, etcétera. Yo creo que han sido unas jornadas muy, muy productivas. Probablemente haya cosas que en concreto los estudiantes de máster y de grado no hayan entendido al 100%, pero de eso se trata. Estamos en la universidad, y al igual que si comenzáis un arte marcial, etcétera, pues no vais a saber de todo el primer día. Espero que os hayan sido productivas, como digo, las charlas, que hayáis tomado nota de todos los análisis que han presentado nuestros compañeros. Y nada, que también veáis esto una demostración de que podéis, evidentemente, si os interesa la semiótica, podéis seguir teniendo de punto de referencia al profesor Lozano dentro de la Facultad de Ciencias de la Información, y presentar en su momento un trabajo de fin de grado de estas características. Nada más, si no tenéis nada más que... Sí, le cedo la palabra al profesor Lozano. No, gracias, Miguel, otra vez. Gracias, Tarcisio, incluso Marrone, que está durmiendo.
Gracias, Margarida, por haber venido. Bueno, siempre estás aquí, yo creo que vives aquí. Gracias a los colegas brasileños. Gracias a los ponentes y vosotros, bueno, pues notaréis cuando salgáis que sois un poco diferentes. O sea, que habéis mejorado. Que habéis mejorado mucho. No os preocupéis si os miran mal, quiere decir que habéis mejorado. Y mirar como con un poquito de distancia, porque tener mucho cuidado del vecino. Esto que habéis visto no lo vais a ver más si no es con Miguel, conmigo, con Raico, con esto, porque normalmente se ha puesto de moda que la universidad está a punto de caer porque ya lleva demasiados 7 siglos. Si habéis visto estos días, veréis que esto funciona, ¿eh? Y ya veréis cómo el jueves, ¿cuándo tengo clase con ellos? El jueves. El jueves el veréis próximo martes, que el jueves se producirá un fenómeno raro. Desaparecerán los móviles, no se mascará chicle, se escuchará, incluso habrá quien levante el dedo y pregunte. Es una transformación antropológica basada en la evolución darwiniana que se obtiene habiendo pasado los días aquí. Gracias y bueno, incluso os envidio, ¿no? O sea, tener profesor como nosotros, a mí me hubiera gustado tenerlos de pequeño. Gracias y buen trabajo. Gracias. Thank you.